gobierno que está pertrechado en el poder. Y la Fuerza Armada Nacional tiene un rol fundamental. La Fuerza Armada Nacional hoy todavía tiene tiempo de ponerse del lado de la democracia. Nosotros le hacemos un llamado a los comandantes de guarniciones, a los comandantes de los batallones, a los generales, a los capitanes, a los mayores. Ustedes, como nosotros, también están atravesando una crisis. Si el señor Padrino López no responde, ustedes tienen la oportunidad de responderle a este país. Y nosotros no les estamos diciendo a ustedes que cometan un magnicidio, pero ustedes tienen las armas de la República y las están usando contra este pueblo. Ustedes pueden ir a Miraflores y decirle a Maduro que se ponga en cintura, que respete el Estado de Derecho, que respete la Constitución. Porque si la Fuerza Armada insiste en seguir asesinando a nuestros jóvenes, a nuestro futuro y a nuestro país, nosotros vamos a pasar ese piquete, lo vamos a pasar y vamos a llegar a donde tengamos que llegar.